futuro. Yala. Una vaina loca. Pues me animé porque quería probarme un poquito a mí misma, conocerme un poco mejor, a ver hasta dónde podía llegar y bueno. Hombre, a mí pues me ha pasado lo de la lesión y eso, pero hasta que yo he estado ahí, hasta que me he tenido que marchar ya por narices, yo me he visto muy bien psicológica y físicamente y yo creo que hubiese seguido mucho mejor, o sea que mi valoración es buena hacia mí misma, me he sorprendido. Es que claro, como me he marchado así, pues de momento hasta lo que he estado un 6. Si no me hubiese lesionado, yo creo que hasta la unificación estoy casi segura de que hubiese llegado. Y luego, algo más también, luego depende, claro, si me hubiesen duelado, depende con quién, pero hasta la unificación casi segura que sí. Bueno, estrategia, a ver, lo que nosotros comentamos fue que en el caso de que nos tocasen equipos separados, si en algún momento salía mi nombre o el suyo en mi equipo para a la hora de salir nominados, pues intentar desviar un poco el tema hacia otra persona, en plan para que no nos tocasen a nosotros. Sí, bueno, a ver, no un sueño, una ilusión grande que yo tenía y de ir al Conquistador es que es el capitán que más auténtico me parece y el más verdadero y como a mí ese carácter que tiene él me gusta, pues quizás por eso me he llevado yo también con él, porque pues igual me recuerda en ciertos aspectos a mi Aita, entonces lo sé llevar. ¿Mi carácter? Yo tengo mucho carácter, tengo un carácter fuerte, pero también soy muy paciente, sé callarme cuando me tengo que callar y pues sí que me ha dado pena que no nos hayan visto imágenes que teníamos los guanacos, nuestro equipo, que eran las imágenes buenas, las imágenes divertidas de cómo nos lo pasábamos, pues eso, un poco Goku cuando nos contaba historias para motivar al equipo, las recetas que nos contaba, que era como para matarle, porque allí tenías un hambre y a él solo se le ocurrían contar recetas. Y luego nuestros baños en el río, cómo intentábamos cazarse, pues todo eso me quedó con ganas de igual que se hubiese visto un poco más. Y yo qué sé, con Corta también, pues es que era natural, los pedos que se echaba, las cosas que nos decía, todo un poco. ¿Quién creo que va a ganar? No lo sé, pero yo espero que Karen. Olga es una macho. Nati era un encanto. Goku es muy buen compañero. Yo soy un amor. Chris también una persona, un encanto y muy alegre. Alex la he conocido poco, pero guerrera. Conejo también, guerrera y una tía de armas tomar. Corta. Yo le quiero a Corta. O sea, no. Yo era pacificadora. Si no es suficiente con los programas de los domingos y los debates del miércoles de ETV2 y con los vídeos de la web de ITVCon, ahora también tenéis el debate online los jueves a las 10 en ITVCon. Solo para conquistadictos. Nos vemos.